Nueva presentación de política pensada, y en el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Ricardo Rubier, que es sociólogo, docente universitario, consultor político y director de Rubier y Asociados, a quien todos conocemos por sus publicaciones regulares en diferentes medios en los largos últimos años. Ricardo, muchas gracias por tu presencia. No, al contrario. Me gustaría arrancar por algo que este, te he escuchado no hace mucho respecto a hacer un análisis, quizás en el poco tiempo que tenemos, de lo que viene a ser el pro, no cambiemos, el pro. Eh, el pro, su núcleo duro, y en términos de proyecto político y de lo que te he escuchado decir en una oportunidad, de su mayor ambición, que no es solamente una cuestión de políticas económicas neoliberales, sino de su proyecto político casi de revolución cultural, de una transformación a lo que culmino con esto que ha empezado a surgir en muchas de las voces, primeras voces del macrismo, que es que hay que superar los últimos 70 años de crisis, que es una etapa preperonista por no ir casi al pre-radicalismo bueno, el PRO es una fuerza política que tiene, que es joven, que tiene que ver con la crisis del 2001-2002 en Argentina, donde hay una crisis indudablemente de los partidos. Y el PRO nace como una fuerza nueva, yo la ubicaría como neoconservadora, eh, una fuerza nueva destinada a superar las alternativas políticas tradicionales de la Argentina. ¿Cuáles son las alternativas políticas tradicionales en Argentina? Que ellos señalan son fundamentalmente dos: una, el peronismo y otra, el radicalismo. Consideran que la crisis del 2001-2002 da por terminada este, esta etapa partidocrática tradicional y que ellos son esta fuerza nueva y joven que viene a modernizar y a actualizar eh, la política nacional. Por eso plantean un cambio, una revolución cultural, una transformación cultural que es un planteo de muy ambicioso, eh, y en el cual consideran tanto al peronismo como al radicalismo como fuerzas anacrónicas, y que ellos vienen eh, con prácticas políticas eh, y con, con desvíos de la política, digamos, eh, que ellos vienen a, a, a tratar de superar y a tratar de constituir una nueva forma de la política, una nueva manera. Esto, esto del PRO se liga a lo que son eh, crisis partidocráticas en otros países, de lo que llamaríamos la estructura liberal eh, de los partidos políticos, eh, y la, el hecho de que las fuerzas, sobre todo las fuerzas conservadoras, que habían tenido una actitud en América Latina, sobre todo basadas en, la, en el protagonismo del poder militar, desaparecido el poder militar con la reconstitución de la democracia, eh, y digamos, con, sin, sin ninguna idea de que esto pueda volver, eh, se constituyen en una fuerza política civil, eh, digamos, destinado a, a competir en las elecciones y tratar de tener y alcanzar el gobierno a partir del, del camino electoral. Eh, en parte lograron algo. Al romper ese bipartidismo, el radicalismo peronismo, al radicalismo lo incorporaron. Ahí ya hay una anulación, una anulación perdón, de, de lo que es el radicalismo. Queda el peronismo. Y yo te escucho decir que el peronismo ellos lo ven como el gran obstáculo, por supuesto. De ahí uno puede comprender todo lo que ha sucedido en estos tres años en términos de, de digamos, de demonización del pasado, no, 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 no diría de persecución solamente. Eh, Mencionas que el peronismo es un hecho cultural que es el resistente a este avance cultural o a esta contrarrevolución que quiere hacer el. Sí. ¿No es cierto? Exacto. Sí, bueno, el, la cultura argentina, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De una manera bastante simple. La Argentina tiene dos madres, digo yo. Una madre que es una madre liberal, que es el proyecto del 80, la constitución del 53, y otra madre que es una madre popular, nacional y popular. Son dos madres. Estas dos fuerzas han estado presentes en toda nuestra historia argentina y en nuestra historia contemporánea. Eh, de, algún modo, de algún modo, el radicalismo se agotó porque cumplió de algún modo su objetivo. Decir, de la revolución del parque, votando por, luchando por el voto obligatorio, por la incorporación de las clases medias. El higoyenismo, sobre todo el higoyenismo, cumplió un papel. Y digamos, esos objetivos se alcanzaron. Después vino una fuerza política nueva, que nació a mediados del siglo, que fue el peronismo. Destinado a la justicia social, a la igualdad económica, a la soberanía, ¿no? eh, al, 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 a la participación popular, a la organización social a partir de los sindicatos. ¿no? O sea, una nueva fase, una nueva cara del Estado Nacional. Bueno, eh, yo diría que el peronismo quedó como a mitad de camino, o sea, no, no llegó a cumplimentar toda su, todo su potencial, pero permaneció y permanece con su fuerza histórica, de historia contemporánea, eh, a partir de los sindicatos, a partir de las organizaciones sociales y demás, y en menor medida el Partido Justicialista, ¿no? que siempre fue, digamos, desde el comienzo, desde que comenzó el movimiento peronista a la fecha, fue un, un actor secundario eh, una vez que estaba el movimiento. Una, eh, el, el peronismo sigue estando vigente y sobre todo está vigente en la cultura nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte del Estado Nacional moderno que nosotros conocemos fue formado en el peronismo. Cuando se habla de industria en la Argentina, fíjate que el gobierno actual casi no habla de Muy industria, menciono. no Muy la menciona. menciona. Cuando se habla de industria, ¿a qué nos referimos? Y la experiencia industrial del peronismo que comenzó en el proceso de sustitución de importaciones y todo el desarrollo de la industria liviana. Cuando hablamos de, 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 digamos, de la cultura nacional, no, no hay duda de la referencia a los intelectuales peronistas, John William Cook, a, a, a Jauretche, digamos, no hay duda de que hay una referencia, hay un anclaje. ¿no? Y todas las prácticas sociales de lucha y de, de resistencia a la opresión y de lucha por el, los humildes. Bueno, es patrimonio del peronismo. Entonces, cuando llega el PRO, se encuentra con esta cultura, se encuentra con esta madre que también tiene la Argentina. Si bien ellos, de algún modo, podrían considerarse como discípulos jóvenes del proyecto del 80, aunque fíjate que no hacen referencia a la historia, no hablan Ningún. de historia, ninguna, no hay un referente, no hay un referente ellos. de historia, digamos, uno la puede hacer diciendo, bueno, el liberalismo tuvo... Tales figuras y tales este, tal etapa histórica, pero no apelan a ellos. No apelan a eso. Eh, ellos aparecen como esta, una fuerza conservadora, yo diría, como hijos de la Constitución del 53, eh, más de pensamiento más unitario y demás. Sí reconozco que son neoliberales, a diferencia de los liberales, digamos le dan una mayor participación al Estado. Y además tienen una cierta preocupación social en términos de ayuda social. Ellos no ven lo social como un lugar emergente de lucha, sino lo ven como un lugar donde hay que poner plata. De contención. De contención. Hacemos una breve pausita y en el segundo bloque nos vamos a algo más, más de coyuntura y de futuro, si es posible. Seguimos conversando con Ricardo Rubier, Ricardo estábamos haciendo un, una, estabas haciendo una, una explicación para comprender más lo que es el PRO, y reitero el PRO, a diferencia de lo que es Cambiemos, que es una cosa más amplia, sus objetivos, y a tres años casi vista de su asunción, la asunción de Mauricio Macri, uno puede decir que desde el punto de vista económico es catastrófico todo el resultado, no hay una variable, ya no solamente que se condiga con sus promesas, sino que pueden exhibir con, cierta, este, con cierto orgullo, por decirlo de una manera. Sin embargo, uno observa en mediciones, en pulsaciones que se van tomando, que consiguen todavía sostener un tercio, un 30%, un poco más, menos de votantes, a lo cual uno podría remitir famoso núcleo duro, famoso sector que siempre ha votado gobiernos de características similares. Sin embargo, uno dice, ante semejante retroceso en todas esas variables económicas y sociales, debiera uno pensaba, debiera ser mayor el impacto. Entonces, ¿hasta qué punto hay una ponderación en el electorado sobre lo virtuoso, digamos, de lo económico, o dónde se pondera más, si no es en lo político y en lo que polariza con el pasado y con todo eso. Porque si no es raro entender todo este fenómeno, ¿no? Mira, yo te diría, de acuerdo a los estudios que uno hace, la situación en la Argentina da como para que apareciera una nueva figura, una figura, digamos, este, popular, de transparente, digamos, que fuera como una expresión de una nueva época, de una época superadora. Hay mucho enojo de parte de la población respecto a la política y a los políticos en general. Digo, este es un momento oportuno. Ahora es posible que no aparezca esa figura, que esa figura no aparezca. Por lo tanto, la opción en el año que viene va a ser la opción conocida. La opción electoral que de algún modo da vuelta y está alrededor de lo que es la producción política de estos años. Digamos, esto es lo que, lo que seguramente va a ocurrir, o sea, que esa figura nueva no aparezca eh, y que la gente tenga que elegir dentro de lo ya conocido. Hay un gran crecimiento del voto negativo, que quiero decir con esto. Recientemente tuvimos la experiencia de Brasil. En Brasil Bolsonaro gana en parte por un gran voto negativo, o sea, un voto para que no ganara el PT. Entonces, para evitar que gane el PT, votamos a Bolsonaro. Bueno, en la Argentina está ocurriendo algo parecido, ya ocurrió en el, el, el año pasado, en el octubre del 17, ocurrió también en el 2015 en el Balotage, de que hubo una proporción de la población que votó para que el otro no ganara. Bueno, es muy probable que el año que viene nos encontremos de nuevo con ese voto, eh, en un escenario político que no encuentra una, una salida. ¿Por qué? Porque... Eh, es cierto lo que vos decís, el gobierno fracasó en casi todos los aspectos. Ahora, eso generó una gran desilusión de aquellos que lo habían votado y un gran este, mal humor de parte de la mayoría de la población. La gente está enojada por razones que tienen que ver con su, con su bolsillo, con sus intereses. De impacto directo, digamos. La gente creyó en un desarrollo económico que no se produjo, un crecimiento de la economía que no se produjo. Bueno, está desilusionada, desencantada. Y, pero también tiene que ver con cuáles son las opciones de elección que tiene. Y las opciones de elección que tiene hoy en la Argentina, el 60-61% es una opción de dos personas, de dos candidatos: Macri y la principal candidata de oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la población, el 60 y pico por ciento, sin contar los indecisos, está decidida ya por alguna de estas dos opciones. Más o sea, allá eso, de sus... eso te indica un proceso de concentración del voto fuerte. Donde la tercera fuerza, que sería el peronismo federal, por llamarle así, eh, no muestra todavía suficiente. En el, que por... el masismo, discúlpame. Al masismo, claro. claro. Masismo, Urtubey, no muestra todavía una, una fuerza electoral suficiente como para terciar entre los dos primeros. Por lo tanto, por el momento y faltando un año, tenemos dos primeros y bastante lejos a la tercer fuerza política. no sabemos cómo va a evolucionar, pero si no cambia, todo indicaría que esto se define entre dos fuerzas políticas. si fuese así, podríamos decir aventurándonos a, una, a, a cierto futurismo que se podría reiterar quizás en el mejor de los casos para lo que sería una visión más del lado del peronismo un caso como el del 2015, de octubre del 2015, donde en primera vuelta gana Cioli y en el balotage pierde el Frente para la Victoria. Podría, porque te escuché sí. decir como que cambiamos una fuerza más de balotage que, que, sí. que de primera vuelta. Sí, es una fuerza de balotage, en la medida que mantiene cierto esperanza, en, pero esa esperanza no significa que una fuerza tal para que los voten en primera vuelta. O porque de algún modo el de algún modo Cambiemos apareció como una fuerza negadora de lo que existía hasta el 2015. Entonces pueden encontrar ahí. Ahora el problema es que las cosas han cambiado, en el sentido de que ya la opción electoral de Cambiemos no es tan clara como lo era en el 2015 o en el 2017. Hoy no es tan clara. ¿Por qué? Por la desilusión. ¿Cuánto puede terciar en el.? 2000? Vuelvo a decir, no, no, no te pretendo llevar al futurismo, pero en términos de lo que hoy se observa, ¿cuánto puede terciar el.? Esa pregunta sencilla que creo que le empezó a hacer muchas veces Cristina en los últimos tiempos, que es bueno, ¿cómo estabas antes y cómo estás ahora? ¿Hasta dónde ese reconocimiento que antes estabas mejor puede terciar en aquellos sectores refractarios al quillerismo como para que puedan volver a ese, a ese espacio? Y bueno, puede, yo creo que ese fue a hacer uno de los argumentos más de peso que usan en la campaña, que es mostrar el antes y el después. Está claro, porque es tan objetivo, tan fuerte, que indudablemente es un buen argumento. Ahora veremos, eso habrá que verlo, habrá que monitorear cuál es el efecto que tenga la comunicación dentro de la población, cómo va, va a evolucionar, si el techo que tiene Cristina es un techo que se mantiene o se puede disolver, no lo sabemos. Menos si se puede transferir a un tercero, a un tercer candidato. Y, y, y menos si se puede transferir a un tercer candidato. Hoy, cambiemos, la oposición tiene. Eh, o sea, la unidad ciudadana tiene a su mejor candidato que es Cristina. No hay duda que es Cristina Fernández de Kirchner. Si puede aparecer otro candidato, no lo sé. La transferencia de votos no es fácil de hacer, no es sencilla, no se produce automáticamente. Por lo tanto hay que trabajar la transferencia. Eh, pero bueno, habrá que ver sin definitiva. Yo creo, me puedo equivocar, creo que las condiciones históricas concurren a que Cristina sea la candidata. Sos consultor político y hace, bueno, toda tu vida te has dedicado a esto. Si tuviese que llamar a Cristina y te dice, Ricardo, ¿cómo hago para llegar a los sectores que no me quieren? No a los que más, este, más la detestan, pero a aquellos sectores que se fueron enojados... ¿Qué le recomendarías? Porque ahí hay una limitación. Nosotros vemos que tiempo transcurre y el voto positivo de Cristina se mantiene casi intacto. Puede bajar un poquito, subir un poquito. O si sea, Hay un núcleo muy duro ideológico e indudablemente no se ha sabido hasta ahora abrir a otros sectores. ¿Por dónde debería ir? ¿Qué consejo este... Y Cristina tendría que, bueno, eso es un tema a pensar, a reflexionar, lo serio sería pensar y reflexionar, pero adelanto algunas, algunas sí, ideas. Por supuesto que son líneas. Algunas ideas sería que Cristina, ese voto, como dijiste vos, el 30% lo tiene asegurado. No tiene que hablar más, no es necesario que hable para ellos. Ellos ya tiene, Ellos ya van a votar por ella. Y lo único que, digamos, lo que sí tiene que hacer ella es tratar de abrir su discurso a sectores sociales, sobre todo a sectores sociales que tienen que ver con las pequeñas, las pymes, la pequeña industria, el comercio, los sectores de la industria. Cristina tiene que abrirse a eso. Y abrirse quiere decir caminar, hablar, conversar, dialogar, abrir las puertas, abrir las ventanas, todo eso. ¿Crees que sería anticuado, como dicen algunos, a salir con un eje programático? ¿Viste cuando a veces hablas con los políticos, de todo con los que han introducido ciertas cuestiones de comunicación moderna, te dicen, no, lo programático, las plataformas es una cosa del pasado. Pero el programático en una elección como esta, en términos de qué país vos estás ofreciéndole, qué proyecto y dónde incluís a esos sectores sociales a los que te estás convocando, ¿no, ¿No es un aspecto menor que se está desdeñando un poco en estos tiempos? Sí, mirá, el próximo gobierno ya lo sabemos. Por la deuda externa que tenemos, por el, los compromisos con el Fondo Monetario, por el plan de pagos. El próximo gobierno es un gobierno, sin duda, es un gobierno de transición y tal vez de emergencia. O sea, el próximo gobierno no es para tirar manteca al techo. En ese caso, lo pertinente en la campaña electoral es presentar un plan de emergencia. Cierro con esta última. Es verdad que el. Período próximo, 2020-2023, o 2019-2023, va a ser difícil, restricciones en términos de endeudamiento y todo. ¿No es una gran oportunidad también para tomar medidas de fondo que a veces la crisis te permite, o cuando llegas a una situación... Digo, paralelismos un poco antojadizos. 2001, 2002, 2003, llega Néstor y gira un poco ciertas políticas que eran poco previsibles. Quitas de deuda... Digo, está bien, contexto internacional diferente, lo entiendo. Pero no es una oportunidad también... Una, un, agarrar un gobierno a la situación complejísima como estás diciendo vos para realmente decir, bueno, esto requiere de medidas de fondo. Yo creo que la situación da como para tomar medidas de fondo. No sabría decir cuáles son las medidas de fondo en este momento, pero sí creo que creo que hay que plantearle de movida al país. El primer día la situación de emergencia. Bien. Hay que darle el diagnóstico, hay que darle la situación y el pronóstico. Cuando digo pronóstico, no nos olvidemos que estoy refiriéndome, aunque no lo he mencionado, lo menciono ahora, de que la Argentina va a estar bordeando el default, casi un hecho, casi un hecho. Ricardo, muchísimas gracias y seguiremos el año que viene ya más próximos a, a eventos no. decisivos, como son las elecciones. Gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias.